más fuertes. Sugerimos discreción. Amigos, ¿cómo estamos? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Existen personas que tienen relaciones amorosas a escondidas. Eso está muy, pero muy bien dicho, ya que así es. Lo hemos visto muchas veces aquí en José Luis Sin Censura. Usted, señora, que me está viendo allá en su casita, tranquilita, ¿qué haría si se entera que su marido está teniendo relaciones sexuales con su propia hermana? ¿Qué haría usted? O a lo mejor usted, señora, ¿cómo reaccionaría si se entera que su hijo tiene algo que ver con su mejor amiga? Con la mejor amiga de usted. Así es. Hoy en José Luis Sin Censura nos vamos a enterar de muchos secretos que hoy se van a revelar poco a poco en un tema titulado, escuche bien, Amores Prohibidos. ¡Comenzamos! Para entrar de lleno a ese tema tan controversial titulado Amores Prohibidos. Nuestro primer invitado se llama Juan Carlos. Él lleva 5 años al lado de su mujer, a quien ama muchísimo, hasta hace poquito, creo yo. Y él está viviendo en un dilema, ya que hay una persona más involucrada en este tipo de relación. Él ya está listo para contarnos este secreto que tanto le está quemando. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Él es Juan Carlos Figueroa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ok. Juan Carlos, antes que nada te queremos agradecer el que nos estés acompañando. Yo sé que es un momento muy difícil de tu vida. Nos vas a revelar todo el día de hoy, sin tapujos, sin nada, como es la cosa. Ok, cuéntanos de tu relación con tu esposa. Es buena, ha sido buena por estos 5 años que hemos estado viviendo juntos. Nos la hemos llevado bien. Pero últimamente he visto, no ha sido tan bien como en el principio. Ok, me cantinflaste mucho. Estaba bien, pero no fue tan bien y está bien. O sea, no está bien en pocas palabras lo que estoy viendo. Ahorita no está bien. Estuvo ¿qué está sucediendo? Bien en un principio. Dime. Mi esposa es realmente no compagina conmigo, no se adapta conmigo, no le gustan las cosas que a mí me gustan. No le gusta hacer lo que yo quiero hacer, a donde a mí me gusta ir. Es muy aburrida. Es muy aburrida. Bueno, tú antes la conocías a ella, ¿cómo se comportaba? ¿Por qué antes de unirte al matrimonio no le dijiste, sabes que eres muy aburrida, déjame encontrar una persona que compagine conmigo y de esta manera ser feliz? ¿Por qué esperar 5 años? 5 largos años. Bueno, ella era así. Era así en un principio. Ella decía que iba a cambiar o que iba a tratar. Yo estaba dispuesto a ayudarle a ser más activa, a llevárnosla mejor, a ser más... En pocas palabras, tu esposa es una mujer aburrida, la cual no te está satisfaciendo en varias áreas, incluye la sexual. Sí. Ok. Siempre está cansada. Siempre está cansada. Tú eres una persona muy activa sexualmente hablando. Sí. No te satisface, digamos. Exacto. En la cama. Ok. Pero ¿quién sí te satisface? Su hermana. Su hermana. Muy bien. Muy bien. Tengo entendido que tienes ya cierto tipo de relación muy especial con la hermana de ella. Sí. Sí, desde, en un principio cuando ella se vino a vivir con nosotros, yo la veía como una... ¿Como tu cuñada? Mi cuñada, una hermana. ¿Cuándo comenzó, digamos, a transformarse esa imagen de cuñada en algo más específico, como una mujer que te querías acostar con ella de la noche a la mañana? Bueno, cuando nos empezamos a tratar más, que mi esposa no quería ir conmigo, por ejemplo, a la playa. Me gusta ir a la playa, al sol... La arena. ¿Llevas a la hermana? Llevaba a su hermana, a ella sí le gusta, a mi esposa no le gusta. Bueno, pero qué barbaridad. Le hubieras dicho a tu esposa, vámonos, agarra tus cosas y vámonos, reina mía.
Pero no con la hermana, Juan Carlos, eso está mal. Ok. ¿Hace cuánto que has estado engañando a tu esposa, Juan Carlos? Casi un año. ¿Casi un año? ¿Tu esposa no sabe de esto? Yo creo que no. Ok. Tú sabes que nosotros la hemos traído el día de hoy al programa. Porque tú quieres terminar con esta farsa de una vez por todas. Sí. ¿Estás dispuesto a decirle? ¿Seguro? Seguro. Porque después de esto no sabemos cómo vaya a ser la relación entre ambos. ¿Ok? Seguro. ¿Seguro? No, yo estoy seguro a conocerla, pero ¿tú estás seguro a hablar con ella? Sí. ¿Estás dispuesto a todo? Sí. ¿El público la quiere conocer? ¡Sí! Muy bien. Que me traigan entonces a la esposa del señor Juan Carlos. Ella es Silvia Figueroa. ¡Adelante! Ok. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer. Gracias. ¿Cómo es la relación entre ambos? Pues no anda muy bien en este momento. Pero ¿qué está pasando entre ustedes? Bueno, él no llega a la casa temprano, ya no me pone atención. Dice que soy muy aburrida y que no le satisfazco en nada. ¿Que no le satisfaces en nada? ¿Qué incluye todo esto que no le satisfaces en nada? Bueno, se enoja por todo lo que le hago, la comida, hasta en el sexo. Hay un hijo, hay un hijo de 3 años. Sí. Ok, hay un hijo de 3 años. Bien. La relación entre ambos lamentablemente se está destruyendo poco a poco. Sí. ¿Tú estás dispuesta el día de hoy a luchar por ese amor? Sí, por mi hijo. Bien. Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa comercial. Juan Carlos ha venido al programa a decirte un secreto que le está matando. Nosotros ya lo sabemos, bueno, parte de ese secreto. Pero al regresar de comerciales, tú te vas a enterar. Y recuerda bien, esto puede cambiar tu rumbo en tu relación. Amigos, regresamos en un tema titulado Amores Prohibidos. Regresamos. Estamos listos para continuar con este tema titulado Amores Prohibidos. Bien, ya revelamos un poquito lo que es el título del programa. Ok, tu marido, Silvia, ha venido a confesarte algo. Nosotros ya sabemos un poquitito de ese secreto. Pero Juan Carlos, yo te dejo a ti en ese instante. Tienes a tu mujer frente a ti. Adelante. Bueno, te quería confesar que realmente te he sido infiel. Realmente, ¿te recuerdas cuántas veces yo quería estar contigo íntimamente? Yo quería estar contigo, tener relación y tú siempre me rechazabas, estabas cansada, no querías saber nada. Yo tuve que buscar por otro lado. Tuve que buscar por otro lado. Y a ver, ¿y con quién me engañas? ¿Es la secretaria tal vez? ¿La vecina? ¿Quién es? Pensaba que era la secretaria. ¿Quién más? No es la secretaria. A ver, queremos escuchar, ¿quién es? Es tu hermana. ¿Es mi hermana? Oye, ¿qué descarado eres? Sí. Ok. ¿Has escuchado, Silvia? Tu propia hermana se está acostando con tu marido. No lo puedo creer. Qué descaradez. Ok. Lo que pasa es que tú nunca tenías tiempo para mí, nunca querías acompañarme a donde yo quería ser. ¿Y por eso te has aprovechado de mi hermana y te has acostado con ella? No, yo no me aproveché. Ella es una niña. No es una niña. Claro que es una niña. No, es una niña. Está. Menores. No, está muy, está. Ok. Está muy bien. Él nos dijo que mientras tú estabas en casa, él se iba a la playa con ella. Porque le encanta el sol, le encanta estar disfrutando de la naturaleza. Óyeme, pero tú nunca me llevas a ningún lugar. ¿Tú nunca ¿Y a ella hasta la playa la llevas? ¿Tú ¿No tienes vergüenza? Querías ir, yo te invitaba a la playa, no querías ir, te invitaba a bailar. Tú ya conoces a tu hermana, tú también, nosotros la queremos conocer, el público también. Así es que vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Ella se llama Cristal Ramírez. ¡Adelante!
¡Adelante, Cristal! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! Okay, un momentito, tomen asiento. Cristal, a ver, ¿qué pasó? Él es el marido de tu hermana. Qué descarada eres. ¿Cómo te vienes a mi casa y vives ahí y comes y te doy de todo y ahora te acuestas con mi marido? No fue mi culpa. ¿No fue tu culpa? ¿Entonces de quién? Fue tuya. Tú deberías de estar ahí por tu marido. ¿Mía? Okay, ¿y por eso te vas a acostar con él? Sí, yo siempre Juan Carlos, solo, siempre Juan Carlos, ¿cómo te atreviste a acostarte con la hermana de tu mujer dentro de tu propia casa? Eres, la verdad, una persona muy sucia que no tuvo corazón de hacer esto. Hay un hijo de por medio, ¿no te importó ni tu hijo? Sí, sí me importó. No, no sí te importó porque estás del lado de la hermana de ella. Me importa. Y tú, Cristal, por favor. Cristal, te dieron casa, te dieron hogar. Te dieron un lugar donde vivir, donde comer. En el corazón no se manda. Y de esa manera le pagaste. En el corazón no se manda. Yo no lo planeé. Okay. Tú la verdad es que no tuviste corazón de hacer esto. Y Juan Carlos, ¿cómo esperaste hasta un programa de televisión el venir a decir a tu esposa, sabes qué, que te estoy engañando con tu hermana? Sí, de verdad. Es que no fuiste hombre y decirme en la casa en vez de venirme a traer aquí a ponerme en vergüenza de toda mi familia y de todos mis conocidos. No, lo que pasa es que ella nunca tiene tiempo para hablar, nunca tiene Señor Juan Carlos. Nunca tengo tiempo. La verdad es que usted no conoce los principios de la familia, los valores humanos. Usted los ha tirado a la basura. ¿Y sabe por qué? Porque usted no es un hombre. Usted es una persona que no sabe valorar lo que es una mujer y a su esposa. Usted merece estar, ¿sabe dónde? Usted merece estar en un lugar allá solo para que se dé cuenta lo que vale su mujer en este momento. No la supo valorar. Juan Carlos. No, ella no me. A mí no me venga con esa estupidez aquí en el programa. No, señor. A mí no me venga con esas estupideces. No. Señor, usted desde el primer momento en que no sentía nada por su mujer, desde ese momento hubiera parado la situación y se hubiera puesto los pantalones, pero bien puestos, y le hubiera dicho, ¿sabes qué, mi reina? No te quiero. En este momento no da vuelta. No, por favor, Cristina, y tú no me vengas a poner esa carita de mosca muerta a decirme, es que en el corazón no se manda. No, señorita. Bueno, perdón por llamarle señorita. Señora, perdón, señora. Usted en este momento deja de ser señorita porque se metió con un hombre mayor que usted. Y lo peor de todo es su cuñado y es el esposo de su hermana. Usted en este momento tampoco tiene el nombre de señorita ni de señora. Usted es una cualquiera y descarada. Déjeme. Yo no quise hacerlo, las cosas se dieron así. No me digas que en este momento te estás derritiendo en cuerpo y alma por este hombre que no tiene la verdad. Lo amo, lo adoro. ¿Sabes? Lo adoras. Lo hizo a mí, así que lo va a hacer a ti. Cuando ya no le satisfagas, va a buscar a alguien más. Eso no va a pasar. Silvia, ¿sabes lo que se merece él en este momento? Que lo agarres y lo mandes mucho por allá. ¿Ya sabes dónde? ¿Ok? ¿Sabes qué? Porque él no se merece estar de tu lado. Ok. Si él no te ha dado tu lugar en este preciso instante, amiga mía, póngase usted de muy fuerte. Usted se va a dar su valor que se merece en este instante, porque él no vale nada. Y tú sí vales mucho. Y allá afuera, hay mil hombres. Mil hombres que darían todo porque tú le sonrieras. Tienes una sonrisa preciosa y yo sé que vas a encontrar un día un hombre que de verdad valga la pena. Porque este valió para nada. Amigos, regresamos después de esta pequeña pausa comercial. Un tema titulado Amores Prohibidos. Regresamos. Tú me tocas a tu madre y yo... No. Siéntate. Sí, sí. Listos para dar inicio a este segmento. Como hemos estado viendo, aquí sucede un amor prohibido en este triángulo amoroso. Como ven, Cristal está teniendo relaciones sexuales con el marido de su hermana y ella se acaba de enterar de esto.
Pero hay una confesión más que parece que no estamos enterados aquí, Cristal. ¿Qué sucede en tu vida? Yo quiero decirte, mi amor, de que estoy esperando un hijo. ¡Ey! Ok, ok. Momentito. ¿Estás esperando un hijo, Cristal? Sí. ¿Estás embarazada? ¿Cuánto tienes? Tengo 6 semanas. 6 semanas de embarazo. 6 semanas. 1 mes y medio. Ok, un momentito. Ok, Juan Carlos, ¿qué vas a hacer ahora? Tienes un hijo con tu actual esposa y ahora tienes... Estás esperando otro hijo acá con ella, con Cristal. Ahora sí que con tu amante. ¿Qué vas a hacer? Ya encontré la mamá perfecta para mi hijo. Oh, ¿ya encontraste la mamá perfecta para tu hijo? Sí. ¿Y qué pasó con el otro? ¿También? ¿También? Para los dos, claro. ¿También? ¿Tú crees que ella va a cuidar? Claro que sí. ¿A los dos? Si yo la crié a ella, ¿cómo crees que tú vas a cuidar a tus dos hijos? Pues ella los va a cuidar. Conmigo. Sí. No sabes lo que te están metiendo. Ok, Juan Carlos, la verdad lo que hiciste, como dije en varias ocasiones, esto no tiene nombre. La verdad, no sé cómo pudiste engañar a tu esposa en tu propia casa. Aquí tengo mis tarjetas. No, déjame decirte que la verdad, Silvia, es sorprendente. Él se acostó en la misma cama de ustedes en repetidas ocasiones. Ella, tu hermana, aquí dice que también utilizó tu ropa sexy como ligueros y todo lo demás para seducir a tu marido. Sí, ¿ya ves? O sea, utilizó todos tus, digamos, secretitos para cómo seducirlo. Ella parece que aprendió muy buenos tus consejos como amiga, como hermana que fue contigo, que tú fuiste con ella. Okay. Ok. ¿Qué secretitos va a aprender si es una niña? Ok. Parece que no lo fue tanto. ¿No lo fue tanto? No lo fue tanto porque le quitó a su marido. Ok. Cristal, ¿cómo te sientes tú en este momento de estar viendo a tu hermana sentada allá en esa silla y saber que le has quitado a su marido? ¿Qué siente tu corazón? Nada. Yo adoro a mi hermana. Sí, me adora. No la adora. Si la hubieras adorado, no lo hubieras hecho esto. Tanto me adoras que ¿qué sientes tú, Cristal, por haber hecho esto? Yo quiero que ella me perdone. Yo no lo planeé. ¿Cómo te va a perdonar? Yo no lo planeé. No. ¿Tú la vas a perdonar a ella? Claro que no. Ha destruido mi hogar. Me ha destruido a mí. Y así me paga después de todo lo que yo he hecho por ti. Pues tú no la atendías bien. Tú no la atendías bien, pero eso no quería decir que tú lo ibas a atender. No. Amigo mío, el único culpable de esto eres tú. Y de a partir de ahora, y perdón. Un momento. Sí. No. Juan Carlos, escucha. Nunca quisiste ir a ninguna... Juan Carlos. No. Juan Carlos. A partir de este momento, usted se me va a callar, ¿ok? Porque lo que usted hizo no tiene nombre. Se va a quedar callado ahí donde está. ¿Ok? En su casa, amigo mío, usted hará lo que quiera, pero aquí en el programa se me queda callado, porque ahora estoy muy indignado con lo que le hizo a su mujer. Es que se me calla la boca y no me habla más, si no va para afuera. ¿Ok? ¿Ok? Señores, tenemos otro caso más. Y si me hablan, si me abren la boca, señores de seguridad me lo sacan, ¿ok? Así que calladito. Edmundo. Edmundo, ahora vamos con nuestro siguiente invitado. Un fuerte aplauso para él, por favor, para presentarlo. Y por favor, muchachos, si se me mueve el invitado Juan Carlos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Me lo sacan inmediatamente. Edmundo. Vamos contigo, estás viviendo algo un poco similar, tienes un amor prohibido. ¿Qué pasa en tu vida, muchacho, de apenas, que tienes 19 años? 20. 20 años ya. ¿Qué pasa en tu vida? Lo que pasa es que ya tengo varios meses, alrededor de 3 meses, que llevo una relación con una mujer que es mucho mayor que yo. Y a mí no me parece nada mal, pero a mi mamá yo creo que no le va a parecer, y menos cuando... cuando le diga que es una amiga de ella. Ok. Entonces, para irnos entendiendo, tú tienes algo que ver con la mejor amiga de tu mamá. Así es. Ella no sabe nada. No. Tú sabes que le hemos traído a tu mamá al programa. ¿Ok? Ella está por acá. Ella no sabe a qué ha venido, solamente que tú le quieres confesar algo. ¿Estás dispuesto a todo? Sí.
Ok. ¿El público la quiere conocer? ¡Sí! Bien. Vamos a traerla. Ella es Tina de la Garza. Adelante, por favor. ¡No! Adelante. ¿Cómo estás, señora Tina? Muy bien, gracias. Placer, bienvenida. Gracias. Platíqueme de su hijo. Bueno, es un muchacho ahí donde lo ve, calmadito, tranquilo, estudia, obediente. Sí. Y pues nos hemos llevado muy bien hasta ahora. Ok, señora Tina, usted sabe que ha venido a algo muy específico al programa. Él le quiere revelar un secretillo que ya tiene días que lo está matando, que no puede más con él. ¿Usted tiene idea de qué se trata? Me imagino que quiere estudiar alguna carrera. Ah, no. Ese no sería secreto. Eso me imagino que se lo ha dicho usted en varias ocasiones. Encontró un buen trabajo porque no trabaja mucho, que digamos. Ok. Me indican que nos estamos yendo a comerciales. Al regresar, Edmundo, su hijo, le va a decir algo muy específico que usted se va a quedar con la boca abierta. Ni se imagina qué es. El público ya más o menos sabe y allá las personas en su casita también. Así que cuando regresemos usted se va a enterar. En un tema titulado, mejor no lo digo si no se va a enterar. Ya regresamos, usted ya sabe de qué está hablando. Regresamos. Para continuar con este tema tan, pero tan controversial. La señora Tina se encuentra sentadita ahí, en su lugar, ya que la hemos invitado al programa porque su hijo Edmundo le quiere confesar un secreto que ya tenía días que se lo quería decir. Él, después de confesarlo, nos afirma que se va a sentir a gusto y al final de cuentas, pues se va a sentir feliz. Edmundo, tienes a tu madre frente a ti. A ver, adelante. ¿Qué le quieres decir? Mira, mamá, te voy a contar algo, te voy a hacer una confesión y quizás te vayas a enojar, no te vaya a parecer, pero por tus costumbres, tus creencias, tu educación que te dieron... ¿no? ¿Por qué? ¿Andas en algo malo o qué? Pues no, para mí no es algo malo, al contrario, es algo que aprecio yo y que me siento muy orgulloso de lo que pasó, pero pues no sé. No, al contrario, la está disfrutando muy bien, perdón. Le está diciendo que la está disfrutando muy bien. No, adelante. Y ya hace varios meses tengo una relación con una muchacha. Bueno, no una muchacha. Dile la verdad, no una muchacha. No, es, ¿qué edad? Es una ¿Te dobla casi la edad de esta persona? Sí, mucho más grande que yo. Mucho más grande que tú. Mucho más grande que yo y... Pero el problema es que es una persona muy cercana a ti. ¿Cómo cercana a mí? Es una amiga tuya. Ya la conoces de, no sé, hace 13, 15 años. Y pues tú y yo creo que sabes quién es. ¿Con Katia? Así es. Sí, porque ella es la que tiene más tiempo de ser amiga conmigo. ¿Pero por qué, hijo? Si esa señora está de mi edad. ¿Qué tiene, mamá? Pero no sé, ella es una mujer, tú sabes que... No, mira, te voy a decir una cosa. Para empezar, eso no me lo debiste haber dicho en un show como estos, ¿ok? Bien podías habérmelo dicho en la casa y no aquí. Hacerme pasar la vergüenza. Ok. ¿Sientes vergüenza por lo que te acaba de decir tu hijo? Pues mira, me da no sé qué porque ella es muy amiga mía y yo la quiero como una hermana. Inclusive el hijo de ella me dice tía a mí. Yo he sido con ella lo que quizás su mamá o su familia no ha sido. La he llevado a todos lados junto con mi hijo, con su hijo. Y ahora me resulta este que anda con ella. ¿Tú cómo te sientes como madre? Pues mal, ¿cómo va a andar con una mujer más grande que él? A ver, tú sabes muy bien quién es esta persona a la cual está hablando, Katia. ¿Cómo no? Si pasa metida en la casa. Yo le he dado confianza de que se ponga hasta mi ropa, de que se quede ahí a dormir, de que venga a comer, de que haga todo. Nos vamos al gimnasio, vamos donde quiera. Y ahora resulta de que está con el hijo. Cosa que no sabía el señor Edmundo, porque ya es un señor después de esta relación con una persona adulta. Nuestros productores te preguntaron de varias amigas, incluyendo a Katia. Y déjame decirte lo que dijo tu madre de ella. Dijo, Katia es una gran amiga,
Pero la verdad, ella debe de establecerse sentimentalmente, ya que anda con un hombre y con otro. Ella no tiene corazón y le gusta divertirse, sobre todo con las personas más jóvenes que ella. La última relación que tuvo fue un jovencito de escasos 18 años que lo utilizó y solamente casi lo abusó sexualmente. ¿Ya oíste? ¿Ahora entiendes por qué no me gusta? Ok, por qué aún no falta estoy más. ¿De acuerdo? Aún falta más. Definitivamente, dice aquí, Katia es una mujer fácil de la calle que debería de ser una prostituta con buen sueldo. Claro. Eso es lo palabras que es ella. De tu madre. Es ¿por qué crees que toda no la vida me invita a donde quiera? ¿Por qué crees que me invita a donde quiera? Porque amiga, la tengo que andar cuidando. Ella ya es grande, que le tienes que cuidar tú. Porque toda la vida se emborracha o se va de party o se va donde quiera adulto, y con cualquiera. Es un adulto y tú no la debes de cuidar, y son mentiras. ¿Cuál es el problema con Katia entonces? Porque ella ya es una señora, no exactamente por la edad. Es una mujer vivida. Es una persona muy vivida, ya tuvo matrimonio y tiene hijos, qué sé yo. Le sé muchas cosas que no se las puedo decir por pena. Bueno, ya se las dijiste a nuestros productores, aquí la tenemos. Que anda divirtiéndose de con hombre en hombre y la verdad no se establece eso sentimentalmente. Es cierto, ella es así. ¿Vas a aceptar de que tu hijo se quede con ella? No, yo no, está mal de la cabeza. Ok, ¿ustedes la quieren conocer? Sí. Ok. Bien, yo también. Vamos a ver quién es la persona que prácticamente se ha robado a tu hijo de la cuna. Un fuerte aplauso para Katia Reina, adelante. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida. Bien, gracias. Un placer. A ver, aquí tienes a una de tus mejores amigas, la tienes a tu lado. La veo, la verdad, muy preocupada y casi, casi sin habla. Pues por lo que oí no es ni muy buena amiga porque... Mira, Katia, mejor cállate no, la no, boca. No, 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 no me voy a callar porque no es cierto. Hey. Cuando yo te doy confianza, cuando yo he sido como confianza, una hermana para sí, ti. Sí, todo lo que estás diciendo, eso no me lo habías dicho a mí. Tú eres la hipócrita. Si quieres, yo te vengo a decir que estoy con tu hijo, pero tú eres la hipócrita. ¿Qué hable más de ti todavía todo lo que te sé? Que sepa mi hijo la clase de mujer que eres. Yeah. Eso es lo que tú quieres saber. Pues mira, okay. Estás tan cerrada, la verdad, estás tan cerrada. Cerrada, no. Lo que pasa es que yo defiendo que a mi todo hijo. Te asustas. Si yo me pusiera a decir no todo asusto, lo que sé de ti, no o sea, queremos saberlo o no, ¿verdad? Yeah. ¡Que lo diga! Ok. Bueno. ¿Cómo te sientes tú? Ok, un momento, un momento. ¿Cómo te sientes tú en este preciso instante que te enteras? ¿Cómo crees que me voy a sentir cuando yo le daba confianza de que se quedara en mi casa? A cualquier hora podía llegar. Hasta llaves tiene de mi casa, ¿te imaginas? No tienes vergüenza. ¿Por qué no contestas el cómo sabes todo eso? Porque tú andabas conmigo, ¿sí? Sí, yo no lo he negado. Ah, entonces. A donde quiera voy para cuidarte, para estar detrás de ti. Sí, porque te vas con uno, te mira, vas si acostarte y revolcarte con otro es cuidarme. Lo mismo. Fíjate que para mí, en mi diccionario, no es eso. Ok, un momentito. ¿Pero para qué andas cuidando a otras personas cuando no puedes cuidar ni a tu hijo? Te lo han quitado a tu lado. ¿Qué andas haciendo con otras personas? Cuida lo que está dentro de tu casa. En este preciso instante. ¿Cómo me voy a poner a cuidar si yo te tenía confianza y metías a mi casa a la hora que querías? Tina, un momentito. En este preciso instante que estás viendo a tu hijo, que está enamorado de tu mejor amiga Katia, ¿cuál es tu sentimiento hacia ella? Bueno, ¿sientes no que sé, está engañada? ¿Tu confianza? No, la confianza se la perdí por completo. ¿Pero por qué la confianza? ¿Qué? Si es que tú también tienes la culpa, abusivo. ¿Cuántas veces yo lo he pedido? Lo que pasa es que él encuentra en mí lo que no encuentra en su madre. No tal importa, vez por eso pero yo esperaba mí, que me ¿sí? presentara una novia de su edad. Sí, sí. Una Katia, novia de ¿por su qué edad? Es cínica? Con esas niñitas nada más. Katia. De manita sudada. Con otra, no con mi amiga, no con ella que siempre vamos donde quiera. ¿Por pues qué? Ok, si Katia, amiga... el público se está gritando carro vacunas. ¿Te consideras una robacunas? La verdad no. Ok. Sí. Momento. Momento. ¿Tú ay, qué pues mira, sientes? De aquí para allá que digan Katia, lo que ¿tú qué sientes por el mundo? ¿Lo pero quieres de verdad? ¿Lo amas? Claro. Sí, lo ama. Lo ama porque en primer lugar está muy acostumbrado. Ok, ok. Edmundo, Edmundo, una cosa sí te digo, una cosa sí te digo.
tú me tocas a tu madre y yo... No, siéntate. Sí. Tú me tocas a tu madre, tú me tocas... No. Tú me tocas a tu madre... No, nosotros te vimos. Tú me tocas a tu madre y yo la voy a defender a ella, ¿ok? Yo la voy a defender a ella, sí. Un momento. Un momento. Ok. Tranquilas, siéntate ahí, Katia. Siéntela ella. Ok, me indican que casi estamos llegando a unos comerciales. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, Katia, tú nos tienes que dar muchas explicaciones. Y todo el mundo, tranquilito, ¿dónde estás? Regresamos con más de José Luis Sin Censura. Regresamos. Tuya, güey, así es que... Vamos ya de regreso, José Luis Sin Censura. Y la verdad es que el día de hoy estamos hablando las cosas como deben de ser, de frente. Los secretos que en el pasado lo eran, hoy son la cruda realidad. Tina, ¿cómo te sientes con esta realidad, lamentablemente? Mira, desgraciadamente me siento mal, pero no sé, yo de todas maneras, yo estimo a mi amiga. Y mi hijo es mi hijo. Pero de todas maneras, no sé ni qué voy a hacer, te lo juro que estoy... Nunca me esperaba una noticia así. La pobrecita víctima la están poniendo entre la espada y la pared, ¿no? Después de todo, ¿cómo te expresas de mí? O sea, yo vengo aquí en buen plan... Y yo tú me te pones eso de ti, lo que tú eres, tal y lo que pero tú no eres. Pero no tenías por qué decirlo en público, sí, yo no, venía sí, hablando no contigo bien. Y si no lo hice en casa, fue porque eres muy agresiva. Digo, como ya se han dado cuenta, ¿no? Katia, agresiva. Katia, ¿cómo Katia. Te pondrías tú si yo anduviera con tu hijo? Si son de la misma edad con el ay, mío. Ay, mi hijo no se fijaría ¿cómo? En mí. Ay, ¿cómo estás tan segura que no? ¿Cómo estás tan segura porque que es mi hijo no y lo conozco por eso? Ok, Tina, todo Tina. Todo lo contrario. Tina, un momentito. Hablando precisamente del hijo de Katia, es una persona la cual ha estado del lado de tu hijo desde muy pequeñitos. Son casi como hermanos. Se criaron juntos como hermanos. Ok. Tú sabes que él no sabe de que tu mejor amiga Katia y Edmundo, tu hijo, andan juntos. Ah, pobrecito. Ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Ok. Él no sabe. Ok. Él no sabe a lo que ha venido al programa. Así es pobrecito. De que le corresponde a Edmundo confesárselo. Y si no se lo dice él, se lo dices tú. Si no se lo dices tú, se lo digo yo. Ah, yo ¿ok? A ver, así es de cierto, que va a estar que más, vale, como más vale que empiece Edmundo. A ver si es cierto. Ok. Amigos, vamos a recibir con un fuerte aplauso al hijo de Katia, Alex Ramiro Reina. Adelante. Ok. Ramiro, ¿cómo estás? Bien. Un placer, bienvenido. Tú sabes que hoy están aquí, obviamente, las confesiones al tú por tú, es decir, están al día. Has venido al programa. Tú sabes de que tu mejor amigo del mundo te quiere decir algo. ¿Tú sabes de qué se trata? No tengo idea. Ok. Antes de que él te diga algo, ¿cómo es la relación entre ambos? Desde buena niños. Buena onda, desde chiquillos nos criamos juntos. Es casi como mi carnal. Uh-huh. Aquí es el hijo de mi tía. Ok. Es mi mamá. Ok. Muy bien. Edmundo, ¿estás listo? Sí. Adelante. Mira, Ramiro, yo sé que eres mi amigo desde chico y... ¿Sabes que sí? Y, ¿por qué hipócrita? Ok. Calmado, deja hablo, ¿no? Adelante, Edmundo. Bueno, adelante. Que no interrumpan. Ok. Un momentito, señores. Adelante. Yo desde hace... Desde chico te conozco y te respeto y tú conoces a mi mamá y yo a la tuya. Nos llevamos como una familia, pero desde hace varios meses mantengo una relación con tu mamá, pero... ¡Oh! Un momentito. Era tu hijo de tu... ¡No! Un momentito. ¡Momento! ¡Ya! ¡Momento, señores! ¡Ya!
ok, ya, ya. Suéltame. Ya, ok. Aquí no se va, Edson. Ok. No me pongo con mi jefa, güey. Es que se pongo. ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! ¡Ya! Ok. ¡Eh, tía! Ok, ya, toma asiento. Toma asiento. Toma asiento, toma asiento. Toma asiento. Mamá. Okay, okay, un momentito. Toma asiento. Toma asiento. Toma asiento. Okay. Aquí. Toma asiento aquí. Toma asiento. Siéntate. Siéntate, por favor. Siéntate aquí. Okay. Un momentito. Toma asiento. Okay. Guardia de seguridad, póngaseme aquí, por favor. Señor, véngase por acá, se me pone aquí. Okay. La primera persona que pase esta línea me lo voy a sacar inmediatamente, ¿okay? Las cosas se hablan como son, pero sin golpes. Okay. Okay. Momento. Mamá, por favor, no sea ridícula. ¿Por qué ridícula? Ese vato es tu hijo, es como tú. Mamá, por favor. Ramiro, okay. Déjame te explico. Mamá, sí, okay, déjame te explico. No, mi papá se acaba de morir hace 4 años. ¿Ya no lo quieres? Mi amor, es que yo tengo que rehacer mi vida. Es que no voy a estar así todo el tiempo. ¿Y yo qué? ¿Yo que no te da vergüenza conmigo? Me estás faltando el respeto. Mi tía, ¿por qué faltas con mi hijo? ¿Entiendes? Si supieras con ese expresado de mí. Ok, un momentito. Ahora regresen entiendes. Allá. Regresen, por favor, allá. Ponte alegre como estabas, ándale. Si te dicen cosas porque te lo mereces. Porque una mujer tu mamá anda más con él que estás con tu hijo. ¿Cómo te lo...? Mamá, nos cambiaba los pañales a los dos. Ok, un momentito. Toma asiento. Ok. Katia. Tu hijo te está diciendo que se siente muy mal de que estés con su mejor amigo. Es de la misma edad que él. Pues sí, pero también tiene que entender, o sea, son 4 años. ¿Tú quieres rehacer tu vida? Yo no me siento... ¿Tú quieres rehacer tu vida? La ¿pero verdad, por qué sí. con él? Ey, habiendo tantos hombres al lado. Es que todo... Un momentito. Bueno, ¿crees que eso me merezco? Un momentito. ¿Y tú crees que eso mereces a mi hijo? Un momentito. Si trabaja ni nada. Un momentito. Katia, ¿pero por qué con él? Con el hijo de tu mejor amiga. Es que todo se dio. O sea, yo no planeé nada. Él no planeó nada. Es algo que se dio. ¿Tú sabías a lo que te estabas enfrentando? Tu mejor amiga a tu hijo. Nunca le voy a perdonar. Es que mira, yo venía en buen plan. Yo quería hablar con ella para ver si podíamos arreglar las cosas bien. Sí, pero ya veo que es una persona que no entiende razones. O sea, no es... ¿Qué vas a hacer ahora? Sabes que tu hijo no lo acepta, tu mejor amiga se siente destrozada por esto. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues tratar de arreglar esto, o sea... ¿Arreglarlo cómo? Si está más destrozado que cualquier otra cosa. ¿Qué le tienes que decir? ¿Por qué ridícula, mijo? ¿Por qué ridícula? Si no tienes vergüenza, tú sí tengo. ¡Ándale! ¡Mira tu vergüenza! Momento. No, tampoco me lo envenenes. ¿Cómo iba a estar de acuerdo? Ok, ¿qué le tienes tú? Momentito, Tita. ¿Qué le tienes tú que decir al que hasta hace un momentito era tu mejor amigo? ¿Lo tienes frente a ti? ¿Qué le tengo que decir? Hablando nada más. Ahí está. ¡Qué chica su madre, güey! La tuya, güey, así es que... Ya. Digo, tampoco te expreses. Se me sientan los dos. El próximo que se vuelva a ofender de esa manera, señores, lo voy a sacar. Él primero me dijo, solo dije la verdad. No. Es así, okay. Además es mi hijo. Entonces. Ok, momentito. Voy a tu casa. No. Aquí tampoco sin señalar de esa manera. Ok, en este momento yo pienso que la más afectada es la señora Tina, que desde que se enteró no ha parado de llorar, la pobre señora. ¿Tú no sientes nada por lo que ella en este momento está pasando? Sí, pero yo ¿eres no de piedra o qué te pasa? Ningún ¿qué va daño? A sentir si es un gran conchudo? Imagínate, yo me siento mal porque yo trabajo, le he dado todos sus estudios, le doy para sus viajes, le di su carro, le doy todos sus antojos, y vienes tú muy alegre y te lo llevas. ¿Me lo llevo? Yo no me llevé a la puerta. ¡Pero déjalo! Ok, por favor, señores, ok, se nos está terminando, el segmento y el tiempo, así es que vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, ustedes tienen que urgentemente resolver sus vidas. Ok, Tina, lo siento muchísimo por lo que le estás pasando. Al regresar, vamos a dar soluciones, sobre todo el público quiere dar su punto de vista. Regresamos. Edmundo, ¿vas a seguir luchando por el amor de Katia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas a seguir luchando? ¡Sí! ¡Sí!
Ya estamos en el último segmento del programa. Tenemos urgentemente que llegar a soluciones porque la verdad, Tina aquí está destrozada después de escuchar de que su mejor amiga Katia pues le quitó casi de sus brazos a su hijo Edmundo, de escasos 20 años de edad. Pero antes de continuar, necesito yo saber también opiniones del público. Un aplauso para ella, venga para acá, claro que sí. Venga para acá. A ver, antes que nada, ¿cuál es su nombre y de dónde nos acompaña? Mari, y soy de Los Ángeles. De aquí de Los Ángeles, un aplauso, claro que sí. Ok, Mari. Tú has estado viendo detenidamente todos los casos. ¿Qué le tienes que decir al señor Juan Carlos, por ejemplo, que le engañó a su esposa? ¿Quién es Juan Carlos? Juan Carlos, el primer invitado. Híjole, pues que eres un sinvergüenza, ¿eh? Y le tenías que respetar. Tu esposa está más bonita que ella. No, es cierto. Y tú hubieras barrido con los dos el piso. Espérate que llegue a casa. Ok. ¿Y qué le tienes que decir a Katia y a Edmundo? Pues... no sé qué. No. Bueno, Katia es la señora que está ahí y Edmundo se acaba, acuérdate, se acaba de confesarle a su madre de que está enamorado de su mejor amiga. Sí, pues también yo me quedé muy desconcertada, estoy como en shock. ¿No lo puedes creer? No, sí, también a mí me afecta un poco lo de la. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de la señora Tina? Si te dicen que tu hijo está enamorado de tu mejor amiga. Pues me iría lejos de la señora. Inmediatamente. Tal vez es lo que debería de hacer. Ok. Fuerte aplauso para ella, por favor. Adelante. Toma asiento, por favor. Adelante, claro que sí. Bien. Ahora vamos a ver. Ok, Tina. Parece que el público está incrédulo lo que está viendo en estos momentos. ¿Tú pensaste en algún momento de tu vida de que Katia podía hacerte esto con su hijo, con tu hijo? Fíjate que nunca me lo imaginé. Supo ser muy hipócrita. Así como es ella, lo supo hacer. Lo supo hacer porque a mí me engañó. Ahora falta que lo engañe a él, que le haga lo que le hace a los demás muchachos. ¿Y qué les hace? Porque yo la conozco muy ¿qué bien. Les hace? ¿Según tú qué hago? Pues simplemente anda con ellos un ratito, se enfada y agarra otro. Bueno, ahora parece que ahora... le gustó este para juguete. Parece que ahora le tocó a tu hijo. Sí, pero fácil y sencillo me voy a quitar problemas. Katia, defiéndete. Encima. Ella está diciendo que agarras a los mira, hombres. Ay, mira, gente como esta, prefiero mejor dejarla hablar. No te conviene, no te conviene. Que simplemente no me voy a poner contigo, no te voy a hacer entender en tu cerebro cerrado. No, no te preocupes. Que no vas a entender, así que mejor cállate. No te preocupes, ¿sí? Cállate yo mejor. Entienda o no, preocúpate por entenderte tú misma primero. Yo me entiendo. Yo sé exactamente sí, claro. Lo que estoy haciendo. Una persona ¿sí? como tú no tiene escrúpulos. Ya, mamá, ya. Ok, señores, se nos está yendo el tiempo. Nos quedan escasos dos minutitos. Edmundo, ¿vas a seguir luchando por el amor de Katia? Sí. ¿Sí? ¿Vas a ¡Ey! Un momentito. ¡Ey! Ya. Ok, señores, ya, tranquilos, ok, señores, no, quédense separados, quédense separados, todos, quédense separados, Cristal, párate, ok, no, momentito, señores, ey, momentito, ¿se acuerdan que yo le dije que el primero que cruzara la línea lo iba a sacar? Así que todos en este momento se me salen, la mitad para acá. ¿Para acá? Sí, todos. Y la mitad para acá. Para acá, se me salen para allá. Todo el mundo se me sale del escenario, ¿ok? Si ellos no se saben respetar, amigos míos, lamentablemente vamos a cerrar el programa el día de hoy, ¿ok? Así es de que... Señoras y señores, ustedes que están allá en sus hogares, en casita, recuerden, si usted se porta de esta manera, tarde o temprano... se van a enterar. Así es que si usted se porta bien, lo único que va a recibir es amor. Y esos amores prohibidos que usted está teniendo en su casa, por ahí escondidas, más vale de una vez por todas que usted sea honesto consigo mismo, porque la mujer que tiene a su lado o el hombre que tiene a su lado se merece todo el respeto. Amigos, hasta la próxima y como siempre, que Dios me los bendiga. Hasta luego.